¿Qué pasa, Kaz? Tenemos invitados. Deberíamos retirarnos. No te preocupes. No son de la CIA. Me los he traído. No nos han seguido. Muchas gracias, Big Boss. Snake está bien. Oh, por favor, perdóneme. Jefe de la Victoria. Escucha, no tenemos Victoria. ¿Victoria? ¿Victoria o muerte? No podemos permitirnos ninguna de ellas. Gracias. Delicioso. El café de Costa Rica está realmente bueno. Ah. Así que, ¿qué es lo que trae a un distinguido erudito de Costa Rica a Colombia? Este es el señor Galvez, un profesor de ilenología en la Universidad para la Paz de Costa Rica. Mira, más o menos el año pasado, Costa Rica llamó la atención de un grupo armado. Por supuesto, nosotros no tenemos un ejército normal. Costa Rica no tiene ejército. Así es. El artículo 12 de nuestra constitución, la permanencia de un ejército armado está prohibido. Un método por la paz. ¿Y no serán FSLNs huidos de Nicaragua? No, no eran guerrillas por lo que he visto. Parecían más un ejército contratado. ¿Y qué piensa hacer el gobierno? Desde el punto de vista del gobierno, CODESA les ha contratado bajo el pretexto de negociaciones multilaterales sobre seguridad. Naturalmente, no es más que un montón de basura. Han comprado armas militares avanzadas y equipamiento en grandes cantidades. ¿Dónde tienen la base? Yo diría que... La CIA está involucrada. ¿La CIA? Latinoamérica está considerada como el patio de juego de los americanos. Desde la crisis de los misiles cubanos, los Estados Unidos han tratado de mantenerse equilibrados una y otra vez. Entonces, ¿no es posible que estén aquí para derrocar al gobierno? A nosotros no nos está permitido llevar armas. El artículo 9 de la Constitución japonesa también prohíbe el uso de armas. Es por la denuncia de la guerra que no mantiene una fuerza militar. Entiendo que tu ejército no tenga país ni ideales. Y por eso luchará contra cualquier enemigo. Por favor, como costarricenses no tenemos ejército. Debes echarles. Tu gente son militares sin fronteras. ¿Quieres contratarnos? Sí. Quiero que te conviertas en nuestro disuasor. Creo que no tenemos suficiente recompensa que ofrecer. En cualquier caso, al otro lado del mar caribeño, esta planta en mar abierto puede servirte como base de operaciones. Suena bien. Estas zonas de Colombia se están volviendo más y más peligrosas. Snake, necesitaremos un lugar donde instalarnos. La hemos obtenido con la cooperación del gobierno. Podríamos usar un helicóptero para mover las tropas.
Podemos discutir... ¡Espera! Si crees que somos perros de guerra, ¡te equivocas! Sí, eso es lo que he oído. Un ejército sin país. Nosotros solo hemos abandonado nuestros países. Por favor, debes ayudarnos. Escucha, si la CIA está involucrada, la fuerza es inútil. La política es tu única opción. Pero mi país no puede hacer nada. Vuelve a hablar con los peces gordos del gobierno. Un negociador puede mediar la situación. Bueno, no he sido enviado aquí por el gobierno. Entonces, ¿por qué estás aquí? Pertenezco a las Naciones Unidas por la Paz. Vengo en nombre de la Academia. Esta es una de mis estudiantes. Ha estado estudiando irenología profundamente. Su nombre es Paz. Paz Ortega. La Paz. Oh, un nombre como el mío. Soy Kazuhira. En japonés significa paz. Encantado de conocerte, Paz. Puedes llamarme Kaz. Cerca del mar Caribe, al norte de Puerto Limón, usaron la bahía para descargar materiales. Varios días después...